Bueno, comenzaremos con esta última reflexión del día. Como ya les avisaron, vamos a hablar de los ataques del diablo. Como siempre, le pedimos al Espíritu Santo que nos guíe con su palabra. Y les voy a leer a ustedes de la primera epístola del apóstol San Pedro, en el capítulo 1, desde el versículo 10, la revelación profética del Espíritu sobre esta salvación. Investigaron e indagaron los profetas que profetizaron sobre la gracia destinada a vosotros, procurando descubrir a qué tiempo y a qué circunstancias se refería el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, cuando les predecía los sufrimientos destinados a Cristo y las glorias que les seguirían. Les fue revelado que no administraban en beneficio propio, sino en favor vuestro, este mensaje que ahora os anuncian quienes os predican el Evangelio en el Espíritu Santo enviado desde el cielo, mensaje que los ángeles ansían contemplar. Por lo tanto, ceñíos los lomos de vuestro espíritu, sed sobrios, poned toda vuestra esperanza en la gracia que se os procurará mediante la revelación de Jesucristo. Como hijos obedientes, no os amoldéis a las apetencias de antes del tiempo de vuestra ignorancia. Más bien, así como el que os ha llamado es santo, así también vosotros sed santos en toda vuestra conducta, como está escrito: seréis santos porque santo soy yo. Y si llamáis Padre a quien sin acepción de personas juzga a cada cual según su conducta, conducíos con temor durante el tiempo de vuestro destierro, sabiendo que habéis sido rescatados de la conducta necia heredada de vuestros padres, no con algo caduco, oro o plata, sino con una sangre preciosa, como de cordero sin tacha y sin mancilla, Cristo, predestinado antes de la creación del mundo y manifestado en los últimos tiempos a causa de vosotros, los que por medio de él creéis en Dios, que le ha resucitado de entre los muertos y le ha dado la gloria, de modo que vuestra fe y vuestra esperanza estén en Dios. Palabra de Dios. Para nosotros debe estar muy claro siempre y en todo momento, como ya lo hemos compartido hoy en otras reflexiones, de que nosotros estamos en el destierro. Esto debe estar muy claro, porque es muy fácil acomodarse a esta vida temporal y asumirla como nuestra única vida. Y esto es muy peligroso, porque como hijos de Dios hemos sido marcados por el Espíritu de Dios, hemos sido transformados en personas espirituales. Siempre pongo el ejemplo que ayuda mucho, que es el agua que usted trae a la iglesia, que es natural, para que el sacerdote la bendiga. En el momento que el sacerdote la bendice, ya es agua sobrenatural, agua bendita.
Esa agua tiene el poder de ahuyentar los espíritus del mal si están rondando los aires donde usted está con el agua. Si el agua, que es una criatura inferior, puede despejar los aires de la presencia del mal, ¿se imaginan ustedes cuando una persona es traída a la iglesia para ser bautizada? Entra como un simple ser humano racional, pero en el momento que es bautizado, se convierte en un ser humano sobrenatural. Y eso somos nosotros. Eso quiere decir que nosotros hemos sido ungidos para tener vida eterna, porque tenemos el Espíritu de Dios en nosotros, que vive en nosotros y camina con nosotros por este destierro, y al final de esta vida nos saca de esta prisión y nos entra a la plenitud de la vida. Porque sabemos que naceremos en el momento de la muerte temporal. Por eso, teniendo esto claro, entendemos dónde estamos. Estamos en el destierro. El Señor Jesús, cuando comienza a vivir su vida pública y ya viene a presentar su ministerio sobrenatural, mesiánico, tiene que encontrarse con el diablo. Y ustedes saben que ya de niño el diablo había tratado matarlo por medio de Herodes. Desde que el Señor aparece, el demonio quiere destruirlo, pero no puede. Sin embargo, el demonio es 100% malo. Entonces, todo el tiempo el diablo está haciendo el mal. A él no le importa nada porque él ya perdió todo. Él no tiene nada que perder, ya lo perdió todo. Está condenado para siempre. Por eso él hace mal y lo hará, y siempre lo hará. Entonces, a pesar de Jesús ser Dios, al diablo no le importa. El diablo lo odia, y sabiendo que va a perder y que no va a lograr lo que va a hacer contra el Señor, lo hace. Estaba escrito que el Señor iba a ser crucificado, pero el diablo considera eso en principio un triunfo de su maldad, porque él actúa en el hombre, en ese pueblo judío, para que odien al Mesías y lo crucifiquen. Pero lo que sucede es que está escrito que así tenía que ser. Entonces, ¿el diablo qué hizo ahí? Simplemente cumplió con ese plan de Dios, a pesar de que su odio, su ira, su maldad parecen estar triunfando en sus acciones. Pero no, no están triunfando sus acciones. Dese cuenta, en el libro de Job, nos damos cuenta que el diablo no puede hacer nada sin permiso de Dios. Él le pide permiso a Dios para probar a Job. Él le pide permiso a Dios para probar a San Pedro. Y él le tiene que pedir permiso a Dios para probarlo a usted y para probarme a mí. No tiene poder. Solo el poder que Dios le da o que nosotros le damos con el pecado. Sin embargo, como Jesús viene a traernos este plan de Dios, nuestra salvación, nuestra redención, él tiene que caminar por dentro del destierro, en un cuerpo mortal, padeciendo las limitaciones de esta humanidad caída, y también encontrándose con lo que el mismo Jesús nos describió como el príncipe de este mundo, Satanás. Y con él
se encuentra en el desierto. ¿Cuándo aparece Satanás en el desierto en ese ayuno de Jesús? Aparece al final, cuando el Señor tenía hambre, cuando tenía sed, en el momento débil. Y así es como aparece en nuestra vida también, en ese momento. En las tentaciones del desierto, podríamos decir que si las estudiamos con cuidado y en oración, vamos a encontrar que esas tres tentaciones son el tratado de demonología más perfecto, preciso, exacto que haya. No hay una descripción más clara de quién es el enemigo del hombre, el enemigo del alma, el enemigo de nuestra salvación, que esas tres tentaciones. A el demonio no le importaba que estaba tentando a Dios, porque el demonio sabe que Dios todo lo hace perfecto. Entonces él sabía que Dios se había hecho perfectamente hombre, que quiere decir se había hecho imperfecto en su humanidad. Por ser imperfecto tenía sed, tenía hambre, tenía cansancio. Y el diablo no estaba tentando a Dios, estaba tentando la humanidad imperfecta que él tomó. Y por eso le jugaba todos esos trucos, que incluso en uno de ellos le cita la palabra de Dios. Cuando le pide, se lo lleva al pináculo del templo de Jerusalén. Y desde allá le dice, lánzate, porque está escrito que los ángeles vendrán a protegerte y no tropezarás contra ninguna piedra. Hasta ese extremo llegó Satanás en las tentaciones del desierto. En otro lugar de esas tentaciones, lo lleva a la montaña y le muestra todos los reinos de la tierra. Y le dice algo que no se nos puede olvidar a nosotros. Le dice, todo esto me ha sido dado a mí. Si te postras y me adoras, te lo doy. Eso nos enseña a nosotros dónde estamos y con quién estamos entendiéndonos mientras estemos acá. ¿Cuál es el príncipe de este mundo? Se llama Satanás. Al final de las tentaciones a Jesús, dice la palabra, y Satanás se retiró por un tiempo. En nuestra vida cristiana, sabemos que somos llamados a cristificarnos. Por lo tanto, nosotros vivimos la imitación de Cristo, el camino del Señor. Y en el camino del Señor está el diablo. Ahí está el diablo. Y no podemos olvidarnos de eso ni siquiera un instante, porque el diablo no se olvida de nosotros ni siquiera un instante. Ahora, hay algo que debemos tener muy claro. Como ya les decía al principio, el diablo es 100% malo. Ustedes nunca escucharán que encontraron un demonio que era 80% malo. Eso no existe. Para combatir a Satanás necesitamos 100% bueno. Y nosotros somos imperfectos. ¿Cómo hacemos para sacar 100%? De la única manera que podemos combatir al demonio en este mundo terrenal es unidos a Cristo en la cruz.
Cristo nos completa lo que nos falta y nos convierte en 100%. El diablo no puede con aquel que se unió a la cruz. No puede. Eso nos convierte en 100% buenos, porque Cristo está en nosotros y nosotros ya no somos aquellos vulnerables seres humanos que están sometidos a los vientos más fuertes de la tierra. No, somos aquellos que crucificados con el Señor tenemos la fuerza de su Espíritu que nadie puede dominar, el poder más grande. Pero la exigencia de esta batalla espiritual es que para combatir al demonio tenemos que estar unidos a esa cruz. Y para estar unidos a esa cruz necesitamos ser fieles, obedientes al Señor en todo, absolutamente en todo. Y de lo contrario, tenemos un escape, una ventana por donde el mal entra. Y yo creo que cada uno de nosotros aquí presentes sabe que si nosotros le damos un solo chance al demonio, por ahí se nos entra. Eso es, lo sabemos. Y entonces nuestra batalla es constante para estar enterados del destierro, de nuestra peregrinación por dentro del territorio del enemigo. Miren que cuando Jesús entra en el tiempo humano y aparece en Nazaret con la Virgen y San José, este emperador pide un censo y la familia de Nazaret judía, que no es romana, le obedece a ese emperador pagano y se van a Belén a cumplir con el censo. Pero miren ustedes que todo parece ser que la familia de Nazaret está obedeciendo a un emperador pagano. Pero cuando miramos más profundamente en eso, nos damos cuenta que no es verdad. Las escrituras mostraban que el Mesías tenía que nacer en Belén. Dios mismo utilizó al rey pagano para que se cumplieran las escrituras, porque esa familia que ya estaba a punto de recibir ese rey termina trasladándose a Belén, donde debía nacer. María y José se gastan mucho tiempo pidiendo albergue en Belén. Y uno diría, qué pesar, lo rechazaron, qué dolor, ¿cómo pueden hacer eso? Pero al final nos damos cuenta que Dios tenía un plan, y el plan que tenía, nacer en la pesebrera, no nacer en ninguna casa de Belén. Ese era el plan de Dios. Sin embargo, Dios permitió que María y José vivieran su humanidad, su sentido común, su instinto de supervivencia. Dios no interfirió en eso, pero Dios tenía un plan y ese plan se cumplió. Luego, un rey malo, Herodes, quiere matar al niño. Dios, en la persona de ese niño, puede eliminar a ese rey. Él mismo lo creó con sus propias manos. No lo elimina. Huye a Egipto y espera que se muera. Y todo lo de Jesús en el mundo es así. Él camina con la realidad del mundo. Los judíos eran esclavos de los romanos. Y en ninguna parte del Evangelio ustedes leerán que Jesús siquiera mencionó la esclavitud de sus judíos. Nunca lo mencionó.
A él no le importaba. Esa no era su preocupación. Porque Jesús vino a enseñarnos la vida eterna, vino a enseñarnos la libertad, vino a traernos la vida, porque estábamos muertos en el pecado, por el pecado original. Entonces, el interés de Jesús no era lo que sucedía en el mundo. Y esto todo para nosotros debe ser una enseñanza trascendental, para que nosotros hagamos lo mismo, para que nosotros vivamos de la misma manera en este mundo y no nos dejemos engañar por este mundo, porque este mundo pues es una fantasía temporal. Esto va a pasar, y el príncipe de este mundo se llama Satanás. Así de que para vivir la experiencia mesiánica y ser verdaderos cristianos, tenemos que imitar a Cristo. Y el Señor nos enseñó cómo derrotar al diablo. Él nos enseñó eso. Y cuando los apóstoles son invitados a acompañar a Jesús en Getsemaní, Juan, Pedro y Santiago, Jesús regresó 3 veces a hablar con ellos. Las 2 primeras veces les dijo que no se durmieran para que no cayeran en tentación del diablo, porque el Señor estaba en una batalla, en la batalla más grande de su vida cristiana, de su vida mesiánica. Estaba enfrentado a las puras tinieblas para salvar almas. Por eso sudó sangre en ese huerto. Y él quería que estuvieran alertas. Pero ese es un llamado para nosotros. El Señor quiere que estemos alertas, que estemos despiertos, que estemos atentos. Porque como dice San Pedro, el demonio es como un león que ruge en la oscuridad buscando cómo devorarnos. Nunca debemos estar con miedo del demonio, pero siempre debemos estar vigilantes. No hay nada que temer, pero todo por vigilar. Y esa es la esencia de nuestra batalla espiritual contra el enemigo. Ustedes saben que el catecismo de la Iglesia Católica nos enseña que hay 3 enemigos del hombre: el mundo, el demonio y la carne. Cuando se habla de la carne, se habla de nuestra concupiscencia de la carne, nuestra concupiscencia de los ojos, nuestra debilidad, nuestras tendencias al pecado, que son como una mancha, según lo describe San Pablo, una mancha que hay en nosotros, que no es nosotros, pero actúa en nosotros. Por eso, más adelante dice, el mal que no quiero hacer es el mal que termino haciendo. Esa mancha viene de Satanás. Esa mancha no la hizo el diablo en el paraíso cuando tumbó a Adán y Eva. Es una herida que se llama pecado. Y por eso Jesús, cuando desciende del cielo, que San Pablo lo llama el Moisés que bajó del cielo, y también el Adán del cielo, cuando Él desciende del cielo, nos viene a traer lo que nos faltaba. ¿Y qué nos faltaba? Nos faltaba la vida, porque la habíamos perdido por el pecado original, estábamos muertos en el pecado. Por eso se dice que la sangre de Jesús pagó por nuestra libertad. Y entonces, cuando nosotros abrazamos
la redención en Jesucristo y le damos el sí a nuestra salvación, entonces el Señor, por medio de la Eucaristía, nos transforma de la sangre corrupta del pecado a la sangre pura de su amor. Es como una transfusión de sangre. Por eso en la iglesia Dios nos da muchísimas señales. Una de ellas es los cuerpos incorruptos. ¿Cómo es posible que un cuerpo quede incorrupto y no está momificado, sino que está incorrupto? La sangre no se pudrió, porque es lo primero que se pudre en un muerto. La sangre se transformó en sangre del Mesías, y por eso ese cuerpo queda incorrupto. Solo la Eucaristía puede producir eso, nada más. Pero esa es la prueba de que el Mesías nos trajo la vida. Y esto para el demonio es la pesadilla más grande que ustedes se pueden imaginar. Porque Él nos tumbó para que nos quedáramos tumbados. Y Él sabía que Dios nos iba a rescatar. Y por eso su afán de corrompernos, para que nunca salgamos de acá. Un ejemplo muy humano que podemos poner para entender estas dos naturalezas del mundo material y el mundo espiritual, del bien y el mal, es que el mundo material es como una prisión. Y aquí hay prisioneros que están sentenciados a vida, que nunca saldrán, que son los demonios. Ellos ya están sentenciados, nunca saldrán. Y nosotros, que fuimos desterrados a esta prisión, pero que si nosotros obedecemos a lo que el Señor nos dejó como camino, como verdad y como promesa de vida eterna, saldremos de esta prisión. ¿Qué hacen los prisioneros en una prisión donde hay presos sentenciados a vida y presos que pueden salir? Los presos que están sentenciados a cadena perpetua no quieren que nadie salga. Entonces lo que ellos quieren hacer es hacer que aquellos que puedan salir cometan un crimen tan grande que los sentencien a cadena perpetua también. Y esa es la lucha nuestra con el demonio y el pecado mortal. Él quiere que nosotros caigamos muy duro para que no podamos salir. Esa es su meta. Y nosotros debemos tener eso claro, para que entendamos con quién estamos peleando y en qué estamos metidos. Yo me encuentro con muchos sacerdotes que han sido asignados por los obispos como exorcistas. Y cuando hablan conmigo, algunos me dicen: ¿tendrás alguna recomendación que hacerme? Yo siempre les digo: el único camino para que usted sea exorcista es la santidad. Si usted no es santo, retírese, porque el diablo lo va a destruir. Lo va a destruir. Hace poco, el año pasado, estaba en Francia dándole un retiro espiritual a la comunidad de un sacerdote que era muy carismático y muy querido en la iglesia, exorcista. Y cuando estuve con él y su comunidad, ya pude percibir que el demonio estaba muy cerca
a tumbarlo. Y hace unos pocos días recibí la noticia que lo tumbó. Ahora dice que una mujer que tiene es como una mensajera del Espíritu Santo que le llegó a su vida para contraer un matrimonio con ella y se va a casar con ella siendo sacerdote. Claro, ya fue expulsado de su obispo, de la iglesia, de todo. El demonio le ganó. Se descuidó. ¿Y cuántos amigos míos, sacerdotes, exorcistas, han caído aún peor que eso? Aún peor con eso. Y ve uno mucho laico en la iglesia, muy responsable, metido en estos ministerios de liberación, de exorcismos, y no saben en qué se están metiendo. Yo digo, si usted se atreve a entrar a un ministerio de ese tamaño, donde usted se va a enfrentar cara a cara con el demonio y le va a decir, te voy a quitar almas. ¿Se pueden imaginar? Usted tiene que estar armado de la santidad. Es de la única manera. No tiene otra oportunidad. Si no, el demonio lo acaba. Porque como decíamos antes, el diablo es 100% malo. Y siempre está haciendo el mal. Y si usted se atreve a venir a quitarle almas, ahí lo tiene. Ahí está parado. Y esos somos nosotros. Ustedes saben que en su vida personal, como religioso, como religiosa, como sacerdote, como esposo, como laico, en cualquiera que sea su estado en la iglesia, cuando nosotros somos fieles a Dios, le estamos quitando almas al diablo. Y a él no le gusta eso. Entonces, ¿qué hacemos? La misión nuestra es llevarle almas a Dios, comenzando primero con la nuestra. Eso es inevitable, es nuestra misión. Entonces, eso quiere decir que tenemos un enemigo furioso que no quiere que completemos nuestra misión, que no quiere que seamos fieles, que no quiere que entendamos quiénes somos. El tormento más grande para los demonios es que nosotros descubramos quiénes somos como hijos de la iglesia. Ustedes saben la tristeza que es la cantidad de católicos que no tienen ni idea quiénes son con relación a la iglesia y viven simplemente una religión, una tradición, una cultura y no saben quiénes son. No saben cuál es su misión. No saben que tienen una misión. El diablo juega con ellos, juega ping pong con ellos. Porque como no saben, pues es como un ciego. Y el malo viene a jugar con el ciego, porque el ciego no sabe para dónde va. Entonces, nuestra responsabilidad es entender que el demonio es una persona real, absolutamente real, que tiene incontable número de demonios con él, que es un ejército caído. Nadie podría contar los billones de billones de billones de miríadas de ángeles caídos. Son, según San Juan Evangelista, una tercera parte de todos los ángeles. Son muchos. Y están esparcidos por los aires, en los abismos, esparcidos por toda la creación, según nos dice San Juan. Por eso, en la iglesia, siempre hay ángeles custodiando la iglesia.
Hay ángeles para cada banca de iglesia, para cada reclinatorio, para el altar, para el sagrario, para todas las estatuas, para el agua bendita, para todo en el templo de Dios hay ángeles protegiendo el templo de Dios. Porque para todo hay demonios. Entonces, nosotros como bautizados tenemos un ángel guardián. Y el ángel guardián nos acompaña siempre. Y el ángel guardián tiene la potestad de protegernos del demonio si nosotros somos fieles a Dios. Así le damos poder a nuestro ángel. Porque el ángel no puede actuar si yo no quiero ser fiel. Él simplemente, tristemente caminará a nuestro lado, viendo que nuestro guía es el demonio. Pero cuando somos fieles, el ángel tiene mucho poder, porque es un ser de luz y puede derrotar todas las tinieblas que se nos puedan acercar. Y esto lo debemos entender muy claramente para que entendamos en qué estamos metidos. Es una realidad de que el mundo espiritual existe, de que el mundo material donde estamos un día pasará y nosotros nos iremos de acá. Pero el mundo espiritual es el que nunca pasará. Y al final de esta vida entraremos a él. Por eso el demonio no quiere que usted sepa nada de eso. Porque él no quiere que usted se prepare. Él quiere sorprenderlo a usted al final de esta vida con un alma desnutrida. Eso es lo que él quiere. Y ustedes no se pueden imaginar la cantidad de almas desnutridas que entran al mundo espiritual en cada momento. Que Dios no permita que ninguno de nosotros sea un alma desnutrida en el momento de la muerte. No hay una pesadilla más grande que eso, porque ya no hay reversa. Y lo que tenemos que hacer, lo tenemos que hacer ahora, que es fortalecer nuestra alma. La tenemos que fortalecer, alimentar para poderla defender del demonio. Ustedes han visto cómo las fieras en la selva, cuando le caen a una manada de venados, siempre caen encima del venado que está malito, que está cojeando, que está enfermo o que es débil. A ese siempre le caen encima. Esa es la presa de la fiera. Igual el demonio. El demonio nos cae cuando estamos débiles en la oración, en la fidelidad a Dios, en todas las virtudes que están desnutridas. Ahí es donde cae la fiera del abismo. Entonces, podríamos concluir con que los ataques del diablo son permanentes, pero el diablo tiene estaciones durante nuestra vida. Por eso les contaba sobre lo que dice la palabra al final de las tentaciones en el desierto a Jesús. Cuando ya terminó el diablo con las tentaciones, la palabra dice que el diablo se retiró por un tiempo. Y eso sucede en nuestra vida. A veces somos asediados, acosados por el demonio. Y estamos con un corazón pesado, lleno de incertidumbre, de dudas, de resentimientos, de cosas que ni sabemos cómo fue que llegaron a nuestro corazón. Pero me siento mal, me siento embargado, no sé qué es lo que tengo. Siempre le digo a la gente, cuando usted se sienta así, lo primero que tiene que decir es, tengo un visitante. Usted tiene que irse a sus rodillas
y comenzar a exorcizarlo, sacarlo de su corazón hasta que vuelva a recuperar la paz. Si le toca, ayune. Si le toca, haga sacrificios, mortificaciones, para que derrote esa visita. Porque si usted se queda así, le va a hacer mucho daño. Esto es permanente. Siempre tenemos situaciones en las cuales el espíritu del mal actúa y nos atormenta. Y a veces nos hace daño en nuestras actividades, en nuestra vida, si lo dejamos. Y este tema es un tema que no termina, porque pues es nuestra vida en el mundo y está llena de niveles, de ángulos, de situaciones, de circunstancias, y en todas ellas hay una batalla espiritual. Pero para concluir esta reflexión, solo les puedo decir una cosa, y es lo mismo que le he dicho a mis amigos exorcistas: de la única manera que podemos estar fuertes para batallar contra el demonio es estando en la cruz con el Señor, siendo fieles a Dios. Hace poco una señora vino con su hija y me dijo: ¿qué palabra le puede dar a mi hija que se va a hacer una experiencia a una comunidad religiosa? Yo le dije: lo único que le puedo decir es esto. Si usted no se va a esa experiencia con su santidad, no se vaya. Y ese es el consejo. A donde quiera que vayamos, hacer lo que tengamos que hacer, tenemos que irnos con nuestra santidad. Es la única manera de caminar por este mundo, porque de lo contrario, el diablo nos hace pedazos. Es la verdad. Él no escatima nada, absolutamente nada, porque termino con lo que empecé, porque es 100% malo. Y por eso no podemos olvidarnos de eso. No le dé ni un chance. Así es. Amén.